La verdad que sí, celebrando nuestros festejos patronales también en este día de la fecha, por los festejos del 9 de julio, y la verdad que con un buen marco de público pudimos llevar adelante este evento, este festejo que lo hacemos año tras año y que parece que año tras año va cargándose en la cantidad de gente, en la cantidad de artesanos que nos vienen a visitar, y bueno, y hacerlo conjunto con el Gabinete Joven, porque son ellos los chicos los que trabajan, los que están organizando este tipo de propuestas, y bueno, y también trabajadores de equipo que ayudan y que colaboran en esta propuesta, como mi equipo de gestión, también los chicos de la comuna que están permanentemente organizando este tipo de propuestas y para que todo salga de la mejor manera, ¿no? Bueno, y a la gente que le encanta tener este tipo de actividades los fines de semana también para aprovechar el aire libre, hoy el día acompañó y se dio toda la perfección para que sea realmente una tarde muy divertida y con música, con shows en vivo. Sí, la verdad que sí, con shows locales, siempre priorizamos tener grupos de aquí de San Carlos, ir rotando también, darle la oportunidad a gente joven, gente nueva, y bueno, y en esto también tenemos nuestro equipo, nuestro conjunto de folclore, un taller de folclórico que lo tenemos dando aquí en el Zoom comunal, y bueno, y la verdad que compartiendo en familia, ¿no? En estas vacaciones de invierno, cuando a veces nos toca quedarnos en casa, bueno, tenemos este tipo de encuentros, este tipo de salidas para toda la familia y compartir juntos un tipo de este tipo de propuestas, ¿no? Bueno, Florencia, en principio preguntarte cómo estuvo organizado este evento. Sabemos que hay artesanos, shows en vivo. Si querés contar más o menos qué consistió, digamos, las actividades desarrolladas. Hola, sí, todos aquellos artesanos que querían participar podían llamar a la comuna, entonces se los inscribía. Tenemos más de 50 artesanos de acá de San Carlos Sur, de la zona, incluso hasta de San Francisco se han anotado para participar. La convocatoria fue muy buena y está a la vista. Y agradecer a todos los que hoy vinieron acá a la Plaza 27 de Septiembre, al Gabinete Joven que está atendiendo a todos con chocolatada, golosinas, tortas fritas, juegos, al equipo de gestión, como decía Santiago, que estamos acá todos juntos ayudando, y también al equipo de la comuna que siempre está presente, que fue el que organizó todo esto, el que recibió a los emprendedores, el que llevó a cabo la inscripción, la convocatoria. Eso es importante resaltar. Recordemos que bueno, que es un evento de semejante magnitud, lleva su tiempo de organización también para que salga todo de manera excelente. Sí, pero también hace varios años ya que se está llevando a cabo, entonces también es un mecanismo que ya está aceitado, puesto en práctica. Bueno, felicitaciones entonces por lo que resultó la tarde y muchas gracias por su palabra. No, gracias a vos, y déjame agradecerle también a las instituciones de la localidad que se acercaron a traer su propuesta, la Biblioteca Gottfried Keller, el Club de Leones con la detección de diabetes, que estuvieron en la propuesta, y bueno, a las instituciones que se acercaron, al Club Deportivo Unión Progresista, que nos hicieron las tortas fritas para poder compartir hoy entre todos, y a todos, gracias por llevarnos adelante. Ayudarnos a llevar adelante este evento que es algo tan lindo que nos gusta hacer, ¿no?